Hola a todos, bienvenidos a este décimo audio de nuestra serie Los arquetipos de la seducción. Y hoy hay un arquetipo bien, bien interesante y es el arquetipo del carismático, una persona que puede ser tanto del lado positivo como del lado negativo, como diría del lado oscuro de la fuerza. Eh, el arquetipo del carismático es un arquetipo eh, lleno de bastantes matices y lleno de bastantes atributos que voy a describir un poco más adelante. Por ahora voy a concentrarme un poco en lo que son aquellas preguntas que me han dejado algunas preguntas de las que me han dejado en el en los comentarios en el blog Muchas gracias a todos por leer. Realmente creo que estamos haciendo un muy buen trabajo de aprendizaje en torno a ciertos rasgos de la seducción y, sobre todo, ciertas maneras de mirar lo que es realmente atrayente, lo que a las mujeres les atrae, lo que a nosotros nos permite eh, manifestar poder o manifestar eh, persuasión. Eso es el tema de los arquetipos. Los arquetipos se centra en cuáles son los rasgos o los atributos que tienen éxito, los, los atributos exitosos. Una de las cosas interesantes que yo aprendí cuando estudié programación neurolingüística de las primeritas cosas que aprendí fue eh, el modelamiento. El modelamiento consiste en que tú ves personas que tienen éxito en alguna rama de la vida, en alguna cosa, en los negocios, en la seducción, en el arte, en lo que sea. Y tú procedes a destacar o a sacar cuáles son los atributos que esa persona tiene y que la están llevando al éxito. Probablemente es muy organizado, probablemente es muy disciplinado, probablemente tiene paciencia, lo que sea. Eso se llama modelamiento y en PNL se nos enseña a ser muy sensibles, a casi hacer una anatomía de las personas exitosas para sacar casi cada detalle y poder construir fórmulas de éxito fórmulas exitosas en lo que sea en el deporte de hecho muchos de los grandes deportistas lo que hacen es modelar a deportistas clásicos o deportistas famosos en el tenis se ve eso por ejemplo eh, uno puede hablar de que muchos de los grandes tenistas han imitado por ejemplo a Jimmy Connors un tenista eh, mítico de los años eh, 70 y 80 otros han imitado a, a, bueno, a muchísimos personajes entonces, el punto es imitar pero adecuar a tu personalidad. Ese es el éxito del modelamiento. El modelamiento no es clonar. El modelamiento es simplemente aprender ciertos rasgos exitosos y adecuarlos a lo que tú eres. Adaptarlos a lo que tú eres. Por ejemplo, tú tienes un negocio y en ese negocio ves que no te está yendo demasiado bien y ves que tu competencia le está yendo muy bien y te das cuenta a través de un proceso de observación juiciosa. Con herramientas de programación neurolingüística, que es una persona muy ordenada, muy orientada a resultados. Lo que haces es, es llevar eso a tu propio negocio. Y en general lo que se observa es un grado muy grande de éxito. Eso mismo es lo que sucede en seducción y en lo que estamos aprendiendo. Rasgos eh, distintivos de la seducción y rasgos en general de éxito. Porque como te he contado, la seducción no solamente se va a conquistar mujeres, sino que va mucho más allá. El rango de la seducción se extiende a todas las ramas de la vida. Y sobre todo lo que se busca en seducción es alcanzar el éxito y la autorrealización. Un anónimo me pregunta: Lo que quiero saber es si aparentar un arquetipo que no eres puede ser perjudicial a la hora de seducir, ya que la mujer podría hacerse una idea de ti que no es. Es bueno que te vean de una forma y que después se den cuenta de que estaban equivocadas. Bueno, tú lo acabas de decir con tus propias palabras. El punto es: si, si tratas de fingir, serás una mercancía engañosa, ¿no? Si eres una mercancía engañosa lo más probable es que generes resentimiento, ¿no? O que incluso generes una mala reputación. Uno tiene que cuidar como seductor algo y es la reputación de la cual se está haciendo. Este mundo es un pañuelo y en general es mucho más conveniente hacerse a una muy buena fama, ¿no? Que entre las mujeres que te conozcan así hayan terminado contigo, digan esa persona era... Era impresionante, realmente no sé en qué momento se me fue o en qué momento lo perdí o qué fue lo que pasó. En vez de que digan, ese tipejo es un fraude, ese tipo dice tal cosa y no es, ese tipo miente, ese tipo ni que no se metan con él o escúchenlo, simplemente sigan en la cuerda y se van a dar cuenta que les va a decir esta y esta otra mentira. Realmente lo he visto y ha sido patético. Cuando yo he visto estos casos en, en ciertos clientes, ha sido un caso patético. Entonces por eso es que yo digo, uno tiene que potenciar sus fortalezas y no menospreciar sus fortalezas. ¿no? Ahorita más adelante voy a, voy a decirles a qué me estoy refiriendo concretamente. Marco, una pregunta. ¿Cómo puedo mostrar la atención pero sin hacer que ella dé por sentado que tiene mi atención? Ya que muchas veces las mujeres quieren lo que no tienen, como también nos pasa a nosotros. Pero cuando lo consiguen pierden el interés, por lo cual... Si por mostrar interés piensa que ya me tiene, me estoy saboteando mi propio juego. Desde ya gracias. Bueno, Marcos, acá hay algo bien interesante. Y es que, si bien es cierto que a nosotros nos gusta tener aquello que no podemos eh, poseer, nos gusta mucho el dinero, pero a veces no lo podemos tener en cantidades sobreabundantes, mmm, es un ejemplo. También nos gusta la atención y a la, y a la mayoría de las personas les encanta la atención, les encanta que pongan su atención, y me estoy hablando de personas que no sean famosas. Las personas que son famosas tienen otro tipo de juego, ¿no? Ya están recibiendo constantemente atención. Así que el juego con personas famosas o con celebridades o con modelos o con este tipo de personajes es de, de otro estilo, ¿no? Es más una indiferencia activa, ¿no? O quizás es dando muy poca atención, pero retirándola casi de inmediato y yéndote por otro lado, ¿no? Mm, una, una cosa interesante es que con las personas que no tienen tanta atención son sedientas de atención no las personas normales las personas normales no las personas que te encuentras en tu trabajo en tu universidad, universidad. el punto es para que no den sentado que tienes tu atención, pues tienes que retirarla, ¿no? Para eso es muy importante el rasgo que vimos en el coqueto, ¿no? El, el calor y el frío, el dar un paso adelante y dos atrás, ¿no? Eso hace que la persona no dé por sentado que tiene la atención. Recibe un poco de atención, pero se le retire, así que constantemente tiene que estar eh, buscando nuestra atención, proponiendo temas nuevos, buscando, invitando, haciendo, mirando, mandando un mail, mandando un mensaje en Messenger, en Facebook. Eso es lo que la gente hace, ¿no? Ese es el juego de la coquetería, ¿no? Que lo que nos lo enseña de manera muy interesante el coqueto. Mike me dice: ¿Es acaso el amante ideal una especie de carroñero que se alimenta a las personas dañadas y anda tras la carroña al arquetipo rebelde? Bueno, Mike, ¿qué te puedo decir? Eh, suena un poco cruel, ¿no? Suena un poco duro, pero, <laughs> hombre, así es. Yo creo que hay, hay un poco de. Hay un poco de verdad, ¿no? Yo creo que podemos ver cada uno de los arquetipos desde dos perspectivas, ¿no? La perspectiva positiva y la perspectiva cruda, ¿no? La verdad cruda, ¿no? Y, y, y el amante ideal sí es un poco carroñero, ¿no? Es un poco. Y ahí justamente está su punto de quiebre, el punto de quiebre del amante ideal y su talón de Aquiles, y donde generalmente sufre más, ¿no? Y es que se fijan personas tan dañadas que ya no hay nada que hacer. Ya no hay nada que hacer. O las repara para que otro vuelva y las dañe, ¿no? Entonces las repara y estas personas ya dicen, bueno, gracias, me reparaste, pero me di cuenta que ya no te quiero, que perdí el amor, que el amor se me fue, se me apagó, bla, 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 y se van otra vez a que las dañen, ¿no? Ese es otro caso que he visto por montones, ¿no? El amante ideal, lo que pasa es que no tiene que servirse en bandeja, ¿no? Eh, no tiene que servirse en bandeja de la siguiente manera, no tiene que poner todas sus esperanzas en una chica, ¿no? Bueno, una mujer no tiene que eh, irse ciegamente, no tiene que ser un poco más frío, emocionalmente más frío, aunque externamente muestre mucho calor, tiene que ser reservado, ¿no? Porque en general las personas eh, muchas veces nos decepcionan, ¿no? Muchas veces nos hacen quedar mal o muchas veces eh, nos rompen el corazón, así que el amante ideal tiene que protegerse, ¿no? Tiene que ponerse una coraza que le permita protegerse de este tipo de decepciones que son naturales en, 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 en la humanidad, ¿no? En las personas, ¿no? Y obviamente el rebelde deja tras de sí personas dañadas, deja personas muy dañadas, sobre todo chicas buenas, eh, o, o mujeres que tienen el arquetipo amante ideal, o que son cuidadoras o proveedores, se van tras del rebelde y el rebelde las deja con el corazón dañado, ¿no? Entonces el amante ideal generalmente repara este tipo de daños, ¿no? El amante ideal, por eso yo tengo una premisa en este caso, y es no irse a los extremos, el amante ideal debería cuidarse de los extremos. ¿Cuál es un extremo? De ir siempre tras personas dañadas, ¿no? Todos tenemos vacíos, ¿no? Así que el amante ideal tiene que buscar en las personas normales, que aquellas que no están demasiado estropeadas, los vacíos. Todos tenemos vacíos. Así sea la persona más exitosa del mundo, tiene vacíos. Así sea es la persona más próspera, más aparentemente equilibrada. Todos tenemos vacíos. Los grandes gurús del mundo tienen vacíos, tienen vacíos. Entonces, hacia eso es que se va, ¿no? Hacia cuál es esa parte de vacío, cuál es esa parte de, de quiebre emocional que tiene, ¿no? Pero no necesariamente tiene que irse detrás de, de las más dañadas, ¿no? Pero sí, el digamos que la enseñanza de la matridad es que reconoce cuáles son los puntos eh, frágiles de las personas, ¿no? Ok, Perúcol me pregunta varias cosas. Voy a comenzar por esta. Tengo una duda que espero que me puedas aclarar. Es una parte del audio, dices que el encantador tiene algunas características que lo hacen ver ante las mujeres como proveedor. Esto me preocupa un poco, ya que según Mystery, las mujeres suelen dividir a los hombres en dos categorías, amante y proveedor, y que con este último suelen aplazar las relaciones sexuales lo más que pueden porque los ven como candidatos para una relación seria, y obviamente yo no quiero eso. Así que quería que me des... Dejarán la duda, lo que dice Mystery es un mito o es real. Y si fuera real, ¿cómo le hago para que las mujeres igualmente deseen tener sexo conmigo? Bueno, acá hay dos, dos precisiones. No es Mystery quien habla de la división entre dos categorías, amante y proveedor. Eso lo habla David de Angelo. Mm, y lo segundo es, digamos, para que cualquier arquetipo no simplemente se vea como un hombre perfecto o el hombre eh, proveedor, pues lo que tiene que mostrar son rasgos de sexualidad desde la primera interacción, ¿no? Eso es lo que tiene que hacer en general, no tiene que mostrarse como tan perfecto, sino también como una persona eh, sexual, como una persona sensual, como una persona eh, eh, con rasgos de lenguaje corporal eh, insinuantes, ¿no? Eso es lo que tiene que hacer básicamente y con eso va a lograr eh, pues vencer un poco ese prejuicio no que, que para mí es un prejuicio realmente porque somos a, a, criaturas sexuales muy sexuales y estamos buscando digamos que ese, ese punto de satisfacción con una persona que nos seduce no aparte de como sea el punto es seducir independientemente del arquetipo independientemente si es muy serio o es lo que sea. Si se da la seducción, la seducción está muy vinculada con el, la sexualidad. La seducción es sexual. Entonces, si tú potencias eso en tu personalidad, en lo que dices, en lo que hablas, como te mueves, en tu mirada, en tu picardía, si manejas eso, no te vas a tener ese inconveniente. Bueno, y eso también está complementado con algo que me decía Atlas. Dice: si no me equivoco, Robert Green en su libro da una introducción del encantador. Seducción sin sexo, ¿qué tan cierto es eso? Ok. Eh. Robert Green lo que nos dice es lo siguiente, el encantador tiene ciertos atributos de seducción en los cuales muchas veces no vende sexo, ¿no? Pero al final él nos dice que su seducción se complementa mucho más cuando insinúa el sexo, cuando insinúa rasgos de sexualidad, cuando insinúa elementos en los cuales se muestra como deseoso de la mujer a la cual le está gustando, ¿no? Y lo habla sobre todo es porque la seducción o por, bueno, perdón, el sexo es contradictorio, ¿no? El sexo a veces sabotea muchas relaciones. Cuando llega, cuando llega el, el sexo, las, eh, entran los celos, ¿no? Entra la posesión, entra eh, el control, ¿no? Entra la envidia, ¿no? Eh, la protección del amado, ¿no? Entonces eh, eh, lo que el encantador hace es ir más allá y proponer una seducción más perfecta, ¿no? Más perfecta y es una seducción donde, además del sexo, también se dan rasgos de, de personalidad muy interesantes, ¿no? Eh, cultura, eh, emociones, eh, atención. Eso es lo que hace el, el encantador. El encantador lo que hace es que complementa el sexo de otras maneras. Así que la seducción se vuelve más completa, ¿no? Pero Kul cool me dice. Imagínense una combinación entre el mentalista, que es encantador, y House, que es el rebelde. Bueno, es una combinación que no pega. Acá hay una cosa interesante, hay arquetipos que no pegan, son el extremo de, 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 de la línea, ¿no? Son como el extremo de los opuestos, ¿no? Entonces, un rebelde con rasgos de encantador, bueno, es, es complicado, ¿no? El rebelde tiene, digamos, de por sí su encanto, pero su encanto no radica en los mismos elementos en los cuales radica. El, el, el encanto del encantador, ¿no? El encanto del rebelde radica en que es transgresor, en que es eh, mmm, desafiante, en que tiene un estilo de vida exótico, en que no le importa lo que los más dicen. El encantador, su encanto radica en la atención que le brinda a las otras personas, en el manejo emocional, en eh, su sonrisa, en ese tipo de cosas radica, ¿no? Entonces, son encantos diferentes. Y están, están en dos ramas opuestas, opuestas. O sea, yo creo que si se encontraran el mentalista y el encantador harían un juego de poder de bastante rivalidad, ¿no? Entonces eh, eh, House sería muy escéptico con el mentalista, se burlaría de todas sus artimañas. Y el mentalista lo que haría sería tratar de analizar y hacerle comentarios muy precisos a House donde le diría que es un traumado, que eh, es así, porque en su pasado pasó X o Y situación, que su cojera se debe a esto. Entonces sería sería un choque, ¿no? un choque total de trenes, ¿no? Ahorita vamos a ver qué sucede cuando alguien intenta tener o modelar dos tipos de arquetipos así tan contrarios, ¿no? Eh, eh, les voy a adelantar lo que sucede, se crea una incongruencia, ¿no? Una incongruencia de personalidad y las, las, en general el auditorio o las personas que te van a conocer van a pensar que eres errático, que tu personalidad es errática, ¿no? Y generalmente esas personas producen desconfianza. Cuando se, cuando se van hacia los dos extremos, ¿no? Rebelde con amante ideal, ¿no? Eso no pega. Y también Perú Col me dice, Naxos, ¿en qué arquetipo pondrías a Barack Obama? Bueno, Barack Obama es tipo carismático, ¿no? Y lo vamos a ver justamente. Leonidas me dice, me gusta el comentario de Perú Col, por eso pregunto, ¿qué hacer si un día alguien descubre que estudiamos seducción? Bueno, de, realmente las personas deberían descubrir que estudia seducción. Te digo algo, yo soy el principal apóstol de esto que hago, el principal evangelista de esto que hago, y una de las cosas que. Puntos de conversación que yo encuentro precisamente justamente sobre temas de seducción. Yo la verdad no lo he ocultado a nadie, que yo trabajo en este tema de la seducción. Todo el mundo, todos los que me conocen y la gente que yo conozco de primero, las mujeres que eh, cuando las empezaba a conocer, siempre era muy claro en, en decir esto. Este tema es genial. Además que, para hacer una conversación con tus colegas, con la gente de tu oficina, esto es una bomba. Esto es realmente una bomba, además que no sé, yo me he dado cuenta de una creencia que manejan las mujeres, y es que, si este tipo dice que es seductor, ojalá me seduzca. Es, es increíble, es increíble, pero he descubierto que así funcionan las cosas. Funcionan de una manera en que dicen, ¿será que me puede seducir? Y ya en ese momento se pone en bandeja, como que, es como si inconscientemente quisieran mmm, sentirse seducidas, ¿no? Ya, ya es, es como si tú te pones, como si tú pusieras un aura de conocimiento de estas artes, y eso resulta tremendamente tremendamente atractivo, ¿no? Digamos que es, 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 un, es, es algo bien interesante. Hay otro punto y son personas que se resisten al seductor y dicen que es una basura y qué tal. Yo le creo mucho a Freud, yo creo que esas personas son las más vulnerables de todas y las que más fácil caen ante los encantos de un seductor. Así que esas personas que se resisten tanto, para mí... Freud lo dice, Freud, Freud dice que aquellas personas que lo, que, lo, que lo reprimen es porque inconscientemente saben el poder de la seducción y se sienten inconscientemente vulnerables ¿no? entonces acá hay un punto interesante donde no hay que desanimarse nunca ante un no hay que desanimarse a menos que ese no represente algo que no te conviene y que tú lo sepas mm, bueno Luis Fernando me dice, hola Naxos, espero que estés bien. En tu audio 8 me llamó la atención lo que al final dijiste. En mi caso creo que soy de los tipos que llega y se aleja emocionalmente de las chicas. Después de hacer eso ya llegan y me tratan como un desconocido. Incluso puedo tener algún confrontamiento verbal con gritos y todo y se alejan de mí. Ya me está pasando varias veces. ¿Qué estrategia utilizas tú en estos casos? Eh, bueno, entonces acá hay algo interesante, tú tratas de poner calor y frío y lo que recibes es resentimiento, ¿no? Entonces, probablemente esa se no sea la jugada, ¿no? Cuando tú haces una estrategia y la estrategia falla sistemáticamente, hay que cambiar la estrategia. Acá el punto es: quizás estás fingiendo algo que no eres, ¿no? ¿Por qué la estrategia de calor y frío le funciona al coqueto? Porque el coqueto es así. El coqueto no, no la finge, digamos, de una manera eh, que vaya transgrediendo su personalidad, ¿no? Lo hace de una manera tan bien hecha. Que genera más interés y más atención, no genera, digamos, odio o resentimiento o distancia emocional o que te la monten. Pues el encantado lo sabe manejar, así que yo tengo una o dos hipótesis: o no estás manejando bien el calor y el frío y simplemente las personas sienten que las estás dejando botadas, o el segundo es que quizás no es la estrategia más adecuada dependiendo de tu tipo de personalidad. Puede ser, no te conozco, pero quizás estas dos cosas te den algo que pensar. Mario Alejandro me pregunta, ¿es posible la combinación amante y ideal encantador? O mejor dicho, ¿a qué tipo de personas puedo seducir en estos aspectos? Porque en mi experiencia me di cuenta que casi te puedes acercar a cualquier persona, ¿de acuerdo? Amante y ideal encantador tienen rasgos muy parecidos y muy cercanos. Están, así como ahorita había hablado, que el rebelde y amante y ideal están lejanos en el espectro. Y espero eh, pronto al final de la serie poder hacer como una especie de mapa de dónde se puede uno ubicar en los arquetipos, en un mapa. Amante ideal, encantador y carismático están muy cerca. Son muy, muy cercanos. Por eso muchas de sus eh, características se traslapan. Si tú logras potenciar esas tres características, créeme que es una bomba, es una bomba atómica. Entonces eh, realmente tienes un amplio espectro de mujeres, primero. Uno creería que las mujeres todas se van detrás del rebelde. Es una gran mentira. La gran mayoría de mujeres, o al menos las mujeres que no están tan dañadas, se van detrás de hombres encantadores, hombres carismáticos y hombres amantes ideales, ¿no? Acá el punto es, ¿cuál es tu, tu juego interno, no? Como amante ideal te estás poniendo en papaya para que te rompan el, el corazón, te estás poniendo demasiado idealista, te estás yendo demasiado a las nubes. ¿Ves? Hay que mantener un, cier un cierto tipo de frialdad, ¿no? cierto tipo de frialdad cuando tú ya llegas a reconocer tu arquetipo y dices, bueno, yo me voy a mantener en el que soy, yo soy, por ejemplo, amante ideal, y dices, bueno, pero tienes que mantenerte mmm, no mostrándote frágil o no, no mostrándote eh, demasiado emocional al punto de las lágrimas, ¿no? Tienes que manejar un cierto equilibrio y sobre todo un equilibrio que te permita protegerte, ¿no? Protegerte emocionalmente porque por ahí hay de todo, ¿no? Mm, y bueno, la última pregunta, el objetivo de los audios es poder llegar a ser un seductor híbrido todopoderoso que puede tener a cualquier mujer. Bueno, eso es una gran mentira, ¿no? Eso es una gran mentira y es justamente la, las mentiras que nos venden los, eh, la seducción eh, anglosajona y la seducción española, ¿no? Que no ha hecho más que copiar la seducción anglosajona. Y es que puedes conseguir a cualquier mujer, que se ha decodificado la mujer. Eso es una gran basura. Mm, no es posible hacer un seductor todopoderoso. Es posible hacer una persona exitosa y realizada, ¿no? Pero tú no puedes mezclar todo este tipo de cosas, no puedes mezclar rebelde con amante porque eso es realmente una cosa que no tiene presentación, eso es mutante, pues. Lo que sí puedes hacer es rescatar ciertos aspectos de lo que cada uno nos ha enseñado y aplicarlo a tu, a tu convivencia, aplicarlo a tu día a día, en la oficina, en la universidad, en la calle, en la cafetería, en, en donde tú vayas, en un viaje, cuando conoces nuevas personas, te vas a un nuevo congreso internacional, a un nuevo congreso en otra ciudad, cuando viajas con tus amigos a final de año, lo aplicas y te das cuenta que empiezas a tener más éxito, empiezas a tener más realización, te empiezas a sentir mejor contigo mismo. Ese es el propósito, ese es el propósito. Yo sé que muchos de los que buscamos la seducción lo hacemos porque nos encanta el poder. Digamos que ese, eso es lo que Freud nos diría. Lo que nuestra motivación inconsciente es poder, ya sea poder con las mujeres, o poder en términos de éxito, o de control de otras vidas, o de otras personas, o de las situaciones. Y bueno, eso no está bien ni mal, simplemente es que. Dependiendo de cuáles son tus objetivos, en ese, en esa misma medida vas a ser más feliz o infeliz. Ejemplo. Si tú quieres ser el hombre más rico del mundo, probablemente el grado de insatisfacción que tengas y de frustración es muy grande. Porque van a haber hombres más ricos que tú. Pero si tú te propones otra cosa un poco más sensata y es voy a ser una persona exitosa y autorrealizada, probablemente lo alcances, vas a tener, vas a alcanzarlo. Si tú, si tú dices voy a ser el cantante número uno del mundo, la frustración va a ser muy grande, puede que lo logres, no lo sé, no soy nadie para decir que no a, a aquellos sueños que alguien tenga, pero el grado de frustración es muy grande. En cambio, si dices voy a ser feliz con lo que hago, voy a trabajar, voy a tener éxito en esto y eres muy específico en lo que quieres y además muy realista, no puedes decir voy a ser el, el tenista número uno del mundo y lo va a ganar a Roger Federer, Roland Garros, cuando siquiera escogió una raqueta, ¿no? El nivel de frustración será inmenso. Tienes que ponerte expectativas razonables, ¿no? Y acá el punto es eh, tener éxito, si quieres tener poder, si quieres tener, tener control, está bien, pero tienes buscar la realización, tu realización personal con realización emocional. Y para eso el punto es mm, encontrar a la mujer que te permita hacer eso, ¿no? Pablo de Chile nos dice, hola Naxos, creo que el arquetipo encantador es uno de los que más me identifica, quizás con un poco de dandy y en ningún caso rebelde o mante ideal tengo una consulta de algo que he observado a lo largo de mi vida, me considero, me considero alguien bien parecido y no me han faltado parejas y relaciones largas, gracias a Dios, sin embargo y gracias, y quizás por mi forma de ser, tengo un perfil chico bueno, he tenido muy mala suerte con las mujeres más bonitas, es decir, a las que les viven haciendo halagos y las que tienen muchos tipos detrás, me he fijado, eso sí, que a alguna les ha traído en un principio pero luego algo pasa que pierden el interés en mí y ojo que no soy empalagoso ni cansón ni mucho menos suplicante pero siento que algo me falta con ese tipo de mujeres que hago modelo mi conducta trato de ser más rebelde que parece ser el perfil que más las atrae ok acá hay algo interesante y creo que va a ser um, el paso más allá después de esta serie de los arquetipos y es el siguiente con los arquetipos hemos identificado qué es lo que te caracteriza, cuáles son tus puntos fuertes y tus puntos débiles. Ya muchos me han escrito cosas semejantes a esta, que me va más regular con este perfil, que tengo esto, 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 otro rasgo. Y ya vamos como a, a, acoplando a nosotros ciertos rasgos de diferentes arquetipos de la seducción, no rasgos que universalmente funcionan, ¿no? Ahora la pregunta es la siguiente. El punto es, no tienes que cambiar tu arquetipo al que pareciera ser más exitoso. De hecho, el rebelde no siempre es el más exitoso. Hay mujeres que le huyen a muerte a los rebeldes o que los tienen ahí, pero, pero no les proponen relaciones a largo plazo o lo que sea. El rebelde, el rebelde tiene sus sus muchas, muchísimas complicaciones para muchas mujeres, ¿no? Y como te digo, hay muchas mujeres, así que simplemente lo que propongo es que te especialices un poco. Y lo que yo he visto cuando fallan este tipo de cosas como las que Pablo de Chile me dice es estado mental el estado mental es el que los permite potenciar toda esta clase de juego no potenciar esta clase de juego de tal manera que con el juego mental y con el estado mental sabes que lo que tienes te va a dar éxito y lo simulas en tu mente y tú lo visualizas hay un Hay un post que dice muy interesante sobre imaginería mental te recomiendo que lo buscaras. Porque te va a permitir ver y visualizar qué es lo que está sucediendo en cada uno de los pasos que está siguiendo con una chica de estas que son muy hermosas y en qué punto es que ella se va, en qué punto es el que pierde el interés, ¿no? Eso es lo que hago generalmente cuando trabajo con coaching, ¿no? Trato de ver cuál es el punto en el cual eh, se va la persona, se va el interés, se va la atención, se va la relación, se va la promesa, en qué momento es que se va. Y lo que más me encuentro es que se va en momentos de control mental, en, en estados en el cual el estado mental no está bien configurado. Para mí la seducción es estrategia, que es lo que estamos viendo acá, pero también es un poderoso juego interno que te permite ir a la fija, ir seguro, ir con confianza hacia tu objetivo. Si tú tienes eso, sin importar el arquetipo que tengas, vas a lograr tener éxito. Realex eh, me dice, quiero preguntar cómo encuentras el punto de quiero el arquetipo encantador, o sea, cómo le volteas el juego a alguien que puso este arquetipo, bueno, digamos que tú piensas maguear a un encantador, lo que haces es eh, burlarte justamente de, sus, de, de, de que es encantador, ¿no? El, el, el contrapeso, bueno, esto también podría ser parte de nuestro último audio que se va a llamar eh, el antiseductor, también podríamos añadir una parte y es cómo voltearle el juego en magueo a este tipo de encantadores, ¿no? No sé cómo les parezca. Ya me dirán en los comentarios si les parece o si será que nos estamos eh, dándole armas a la gente para que nos moleste. Puede ser, pero no lo creo. Eh, por ejemplo, si tú ves a un encantador en una fiesta, entonces ves que está haciendo su juego. El cínico es lo que hace que el encantador pierda sus estribos. El cínico es aquellas personas como Doctor House, por ejemplo. Doctor House, además de ser rebelde, cínico, ¿no? Entonces él ve a un tipo y le dice: No sé, ¿no estás cansado de salvar el mundo? No sé, te hace falta un mechón en la frente y quedarías igual a Superman, ¿no? A que bueno, un Superman en Somalia, ¿no? O no sé, un Superman con Kryptonita. Eh, bueno, eso sería un poco más agresivo. Es lo que haría House, ¿no? No es lo que haría yo. Mm, pero también podría ser como: eh, Jamás haya visto. Un tipo tan lambón, perdón, tan encantador. ¿Ves? Que el, el doble juego también es agresivo. Con, le dices la, la palabra, entonces, y luego le dices lo que es. Mm, o realmente a todos les dices lo mismo. Realmente eres bastante complaciente. Me encanta la gente complaciente. No estoy diciendo que estés mal. Ese puede ser otro comentario, ¿no? Le estás diciendo algo negativo que parece ser positivo. Es un nega, es un clásico nega. Por eso que digo, los negas no solamente funcionan con las mujeres, funcionan con todo el mundo. Mm, otra, otra cosa para, para quitar al, 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 al encantador es hacerlo ver en el espectro de tu auditorio como un tipo empalagoso, como un tipo lambón, como un tipo demasiado adulador. O por ejemplo, le dices, ah, excelente, yo soy yo soy eh, eh, el rey de mis dominios y me encantan los adul aduladores. Usted uh, es otro tipo de comentario, ¿no? Y ya le das una palmada en la espalda y te ríes, como si fuera un chiste, ¿no? Siempre trata de mostrar eso como si fueran chistes, ¿no? Si tú te lo, se lo dices muy en serio y muy agresivamente, vas a quedar como, como si te hubieran arrinconado, ¿no? Entonces tú, es, tú siempre trata de hacerle chistes en ese sentido de, de, de hacerle ver que ese mmm, lambón o algo así, que no lo es, ¿no? Pero esa es, ese es el, la distorsión de, de imagen que vas a crear en el auditorio. Bueno, esa es, esa es una pista. Eh, Thomas me dice que Doctor Troy, qué arquetipo es Doctor Troy, es arquetipo coqueto. Arquetipo coqueto eh, con eh, elementos de calor y frío. Y evidentemente también con rasgos de encantador, ¿no? Entonces es un arquetipo bastante interesante. Además todo está sonado con eh, lo que es el arquetipo más poderoso de todos y es el éxito. <laughs> realmente creo que una de las cosas que hace que las mujeres se sientan más atraídas hacia un hombre es el grado de éxito que éste pueda mostrar, ese grado de éxito se puede medir a través de indicadores externos como posesiones, seguridad personal, eh, número de amigos, eh, trabajo, importancia en el trabajo, ese tipo de cosas. A las mujeres les encanta el éxito, al ah, igual que nosotros, también deberíamos, debería encantarnos el éxito, a veces no nos fijamos en mujeres exitosas, ¿no? Nos fijamos en lo primero que se encuentra uno, pero la mujer exitosa es realmente la mujer que hay que tener al lado. Alberto dice, ya que mencionas a Marilyn Manson, ¿cuál es su arquetipo? Bueno, son una mezcla entre dos, ¿no? Rebelde con dandy. que yo creería que es más dandy que rebelde. Alberto también me pregunta, ¿cuál es el arquetipo? Y Hitler es carismático. Es arquetipo carismático. Ya lo vamos a ver. El carismático puede ser muy bueno o puede ser tremendamente malo. Que nao me dice, esta serie de audios me recuerda a la serie Héroes, cada uno con diferente personalidad, habilidades y poderes. Unos buscan salvar a todo el mundo, otros solo quieren su propio beneficio, otros abusan de su poder y manipulan tanto que la ambición les consume, mientras otros se sienten como desadaptados e incomprendidos. Bueno, acá, acá hay algo bien interesante, y es que sí, Héroes nos muestra un poco como las mutaciones, y cada uno de estos arquetipos, si tú lo quieres ver de esa manera. Tiene como digamos sus poderes o cosas que puede hacer y también tiene sus vulnerabilidades. Si tú encuentras la vulnerabilidad de un arquetipo, puedes, puedes saboteártelo. De plano, puedes sabotearte a, a, a esa persona que tiene ese determinado arquetipo. Por eso es que es importante también conocer esto, ¿no? El conocer esto te da demasiadas herramientas que tú puedes utilizar para cualquier cantidad de cosas que quieras. Anónimo encantador me dice, lo que quiero preguntarte es que si aunque en mi naturaleza no esté... Ser un rebelde, pues no soy capaz de lanzar ni un nega para no ofender a nadie. Debo de resignarme a mi suerte y buscar chicas menos atractivas o puedo adaptar de alguna manera rasgos del arquetipo rebelde a mi arquetipo natural de chico encantador y con ello romper esta maldición con esa clase de chicas. Bueno, has dicho varias cosas que me dejan muchas cosas que decir de tu juego mental o de tu estado mental. La primera de ellas es mmm, que tienes una creencia, ¿no? Y la creencia es que las mujeres más atractivas están con el rebelde y que las mujeres menos atractivas están con otros. Así que como que reciben las obras del rebelde. Eso es totalmente falso. Totalmente falso. Y tú puedes ver un canal de televisión, ver las parejas. No siempre las mujeres hermosas están con el rebelde. De hecho, eso es... No, no, hacer una generalización semejante no tiene ninguna proporción. Las mujeres son muy hermosas independientemente del arquetipo que ellas quieran o ¿no? del arquetipo que ellas deseen. Mujeres hermosas hay por todo lado, por todo lado. Tú sales a la calle y hay mujeres de todo tipo en tu universidad, en donde tú lo desees. Hay mujeres muy, muy bonitas y si, si tú ves ahí esas mujeres muy bonitas tienen diferentes tipos de interés, tienen diferente tipo de hombres que les gustan. Entonces esa es, es una creencia y tú hablas de romper con esa maldición con esa clase de chicas. Bueno, ahí te digo algo, los que los número dos que me deja algo que ver de tu de tus creencias y es que hablas como si fuera una maldición. De hecho no es una maldición. o no. existen maldiciones en la medida en que tú o en que nosotros las permitimos, no? En que están en nuestra mente a la manera de barreras mentales. Ahora bien, no deberías simular algo que no eres y si tú dices que no tienes esos rasgos simular ser rebelde es realmente una payasada. Lo que hay que cambiar es la creencia, la creencia que dice que las mujeres muy atractivas están con hombres rebeldes. Eso es, están con hombres que las seducen, independientemente del arquetipo que sea. Tú mira una revista, la revista donde hay gente famosa, vas a ver hombres que no son rebeldes, son buenos tipos rodeados de cualquier cantidad de mujeres hermosas. Alejandro dice, sigo con la misma pregunta un post pasado. ¿Se puede moldear o fortalecer el arquetipo predominante en cada uno con programación neurolingüística? He tenido esa duda desde hace algún tiempo y a lo mejor no venga mucho con los audios que estás tratando. Bueno, eh, Alejandro, he tratado eso a, desde el inicio, justamente pensando en esta, en esta pregunta, y es que la programación de la lingüística nos permite modelar. A través del modelamiento, nosotros podemos adaptar ciertos rasgos de personalidad o podemos a, 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 a agarrar ciertas estrategias, ciertos mecanismos a lo que nosotros somos. Podemos fijarnos en ciertas cosas que la gente hace y que son exitosas y aprenderlas. Una de las cosas chéveres que tenemos como seres humanos es que no estamos completos y que podemos aprender una infinidad de cosas y adaptarlas a nosotros de tal manera que seamos muy complejos, seamos una personalidad muy compleja, muy integral, muy integrada. Esa es la gracia del aprendizaje y la programación neurolingüística nos da muchísimas herramientas. Como yo les decía, el paso adelante de esta serie de arquetipos de la seducción, del cual ya nos quedan dos audios no más. La estrella que está adelante es un audio bien corto. Y, el y, y la, la parte final que es la conclusión. Vamos a pasar a manejar estados mentales. Porque eso es lo que nos está fallando. Estoy descubriendo que ese es el punto clave. Ese es el punto clave. El eh, mismo nos pregunta. ¿En qué momento llegamos a ser un verdadero seductor? ¿Es cuestión de simplemente sentir lo que somos? ¿De estadística de cuántas chicas llevamos a la vida? ¿O cómo? Bueno. Eres un buen seductor cuando sientes que tienes el éxito y la realización personal de tal manera que sientes una gran cantidad de bienestar y de placer que rodea tu vida. Yo creo que esa sería la definición de lo que es ser un seductor. Y cuando logras tener el grado de persuasión, atención, interés y liderazgo sobre el mayor número de personas posibles. Atención, no solamente seduces mujeres, seduces grupos, seduces a tus colegas, seduces a un montón de gente. Cuando sientes que tu grado de influencia y de poder y tu grado de atención y de interés de esas personas hacia ti es muy grande, realmente eres, eres un seductor. Cuando sientes que las mujeres que llegan a tu vida la impactan de una manera profunda y tú logras aportarles a ellas en la medida en que ellas te aportan y logras construir lazos emocionales sólidos, en esa medida has logrado eh, la seducción. Benjamín me dice, ¿Qué tal Naxos? ¿Existe algún test para que cada uno pueda saber su arquetipo? Bueno, no existe. De hecho, lo estoy construyendo. Estoy trabajando en. Es un trabajo un poco largo. Y bueno, vamos a ver en, en qué medida lo puedo reflejar en mis coaching. Y si puedo adelantar algún fragmento en un futuro acá en este blog. DLGT me dice. ¿Qué onda Naxos? Me encanta la combinación entre coqueto y natural, pero tengo una duda, ¿cómo hacer para cuando estés enfriando la situación la enfríes por completo? O sea, manteniéndote de lejos, pero no del tanto... Bueno, acá dices algo interesante y es que uno de los problemas del coqueto es que a veces termina odiado porque pone demasiado frío. O pierde las relaciones porque pone demasiado frío. Bueno, acá no hay una fórmula, ¿no? Es algo de calibración, donde tú sabes cuándo es el momento de, de otra vez encender, Y cuándo es apagar, cuánto tiempo desaparece, cuántas horas o... Y cuando enciendes, ¿no? Es, es algo de calibración que me quedaría muy difícil hacer una receta de cuánto es, ¿no? Porque depende de cada caso y cada particularidad. Ok, ya voy a empezar a describirle el carismático. El carismático tiene bastantes rasgos. Es un, rasgo, es, es, es un arquetipo con muchas variantes. Muy, muy, muy complejo. El carisma es seducción a escala masiva. Voy a comenzar por ahí. El, el carisma es... La clave de la seducción, de hecho, el carisma lo puede tener tanto un rebelde, puede ser carismático, si no fíjate en Fidel Castro, tiene que tener un cierto carisma, un rebelde repulsivo no sirve de absolutamente nada. El carismático tiene multitud de seguidores, muchos amigos, un círculo social amplio, la gente lo, lo busca, lo llama, son poderosos por su gran creencia en sí mismos son audaces y son muy serenos, son muy calmados, mantienen la fuente de estas cualidades en un misterio. El carismático siempre está rodeado de un halo de misterio, casi como si tuviera un don divino, como si tuviera una especie de aura eh, que no se sabe de dónde proviene. Es un rasgo típico del carismático. Y ellos no explican de dónde viene eso, o sea, ¿por qué son así de, con, de confiados en sí mismos? ¿Por qué tienen tanta paz? ¿Por qué tienen tanta fe? ¿Por qué son tan emprendedores? ¿Por qué son tan audaces? ¿Por qué siempre están sonriendo a pesar de que el día está nublado y gris y que estamos en recesión económica? ¿Por qué, por qué se mantiene así? Esa es la pregunta que los demás se hacen. Ellos venden a todos esa, eh, esas, esos rasgos, pero sin que se esfuercen, sin parecer esforzarse, es decir, no son posudos, o no son de esos que demuestran mucho las ganas de ser, uy, de ser simpáticos. ¿no? Su apariencia es animada, son llenos de energía, de deseo, de alerta, son atractivos y son muy sexuales. Su promesa es la aventura y la prosperidad. Es, por ejemplo, lo que hizo a los hebreos creer en Moisés. Si tú sabes algo de la Biblia, sabes que Moisés guió al pueblo hebreo a través de un desierto durante 40 años, en, en medio de una gran cantidad de escasez y de necesidades. Eso es carisma. Es carisma porque les vendes aventuras. Si la gente vaya a acompañarte en un plan que desconozcan, tú les vendes que vas, van, a, van a tener un grado de felicidad. Eso es lo que hacen los empresarios cuando empiezan un, un negocio y contratan a sus primeros empleados. No les prometen gran cosa, pero saben que si los acompañan hasta el final, van a tener una gran recompensa. Y la gente se sacrifica por ellos y hace las cosas que hace por ellos. Las, las, las esposas, las novias, las mujeres hacen lo que hacen por el carismático porque le creen. Saben que al principio las cosas pueden no ser fáciles por muchas razones, pero, pero las acompañan porque creen en su promesa, creen en lo que les dice. De acuerdo a Max Weber, que es un gran filósofo eh, del siglo XIX, que habló sobre el carisma y tiene un libro que se llama el, el, el Carismático, lo que lo caracteriza es una apariencia de una extraordinaria cualidad en su carácter, tiene una fortaleza de carácter impresionante, una fuerza en su carácter. Son personalidades magnéticas tienden a hablar de su visión, de su causa, de la esperanza. Son vendedores por naturaleza. Te venden en lo que están creyendo, eh, con confianza. Y eso es, es eso es lo que uno de pronto hace como seductor. Y es que le venda a las personas esto en lo que uno hace. Este es su credo. Esto es lo que eh, esto es a lo que uno se dedique y lo defiende con pasión, con apasionamiento. Y la gente sigue esta visión detrás. Mm, su apariencia se motiva, conmueven, parecen poseídos por algo especial. Eso es algo impresionante para mí. Un arquetipo de carismático y puedes buscarlo en internet. Anthony Robbins, puedes buscar en, en Google algún video de Anthony Robbins es el carisma. Realmente una persona carismática que vende su visión, que vende su su creencia y las personas lo siguen por en cantidades. No necesariamente tienes que seguir, que, que sentirte eh, seguido por miles de personas para que Seas un carismático, puedes tener unos amigos, un grupo social sólido, pero que están detrás de ti. El carisma es misterioso e inexplicable, nunca es obvio, es decir, nunca se muestra como queriéndose posar, ¿no? Tiene una confianza inusual en sí mismo, tiene un don, una facilidad en el lenguaje. El carismático expresa una visión, su presencia es una experiencia casi religiosa. Hay, hay un fragmento bien interesante de el libro de Style, del método, cuando se refiere a, a Tom Cruise. Cuando se refiere a Tom Cruise hace una serie de comentarios que dejan ver el gran impacto que suscitó en él la presencia de Tom Cruise y cómo fue capaz de, de, de impactarlo en un nivel muy profundo. De hecho, aquí tengo el libro en mis manos y te voy a leer eh, algunas de las cosas que dice Style sobre Tom Cruise. Dice, eh, por ejemplo, dice, comillas, y la risa de Tom Cruise no es como la de una persona normal, su risa llena toda la habitación. Al principio es normal y al principio tú también te ríes, pero entonces cuando tú acabas de reír la risa, de Tom Cruise solo está empezando y él te está mirando fijamente mientras se ríe. Tú intentas volver a reír porque sabes que eso es lo que se espera que hagas, pero tu risa no suena natural. Tom Cruise consigue pronunciar alguna palabra entre risas y entonces acaba de reírse tan repentinamente como empezó y tú sientes un enorme alivio. Mm. Por ejemplo, Tom Cruise le dice, cuando Nelly Strauss le dice, Lo siento, le dije en un momento dado mientras hablábamos de un artículo que había escrito, No quiero sonar como un escritor. Tom Cruise le responde, ¿Por qué pides perdón? Porque es malo sonar como un escritor. ¿Qué tiene de malo ser escritor? Los escritores son personas con talento que escriben sobre cosas que a los demás nos interesan. Hizo una pausa antes de continuar con tono irónico. No, desde luego no. No debe ser agradable que te confundan con una persona creativa que sabe cómo expresarse. Es magistral, esto es, esto es un, algo que un encantador diría, que se, se vincula con aquella parte de la, de la persona y la, la ensalza, ¿no? Pero lo, lo hizo de una manera irónica, ¿no? Para no quedar como un adulador. Es una, es una estrategia. Si tienes el libro, te, te recomiendo que lo leas. Si lo tienes en español, está en la página de la, de la página 300. Mm, dice, dice Neil Strauss: acaba el punto. Mientras charlábamos, me di cuenta de que de todas las personas a las que había conocido a lo largo de mi vida, nadie tenía la cabeza más en su sitio que Tom Cruise. Y ese era un pensamiento inquietante, pues prácticamente todas sus ideas podían encontrarse en algunos de los numerosos libros escritos por Ron Hubbard. Eh, sea un buen ejemplo para los demás, cumple con tus obligaciones, nunca necesites alabanzas, aprobación o simpatía, no renuncies a tu propia realidad. Esa es la visión que que, que pudo captar. Eh, Neil Strauss o Style en Tom Cruise, con una pequeña interacción, y al final dice. Mmm, después Al final del libro lo dice, página 489. Después de la cena, Cruise se acercó a nuestra mesa, afeitado e impecablemente vestido con un smoking. Su presencia resultaba hipnótica. No había el menor rastro de duda en sus pasos, el menor esfuerzo de su sonrisa, la menor complejidad en sus intenciones. Me levanté para darle la mano. Y él me dio una palmada en la espalda. Yo conseguí mantener el equilibrio, aunque duras penas. Mm, Tom Cruise me había vuelto a maguear. Es impresionante, ¿no? Tom Cruise es uno de los que le volteó el juego a, a Style, ¿no? Un tipo con un carisma impresionante y que vende su visión con rasgos de encantador. Es, es algo interesante para que lo repases si tienes el libro. El, el carisma ha sido asociado con poder religioso y debes irradiar una cualidad interior... que raya con lo espiritual... eso es lo que tiene el carismático... si sí, ves que acá Neil Strauss nos dice que... él lo asoció bueno, con su... con aquello que Tom Cruise tiene en la cienciología... de una vez lo asoció con su parte espiritual... no todo el mundo tiene valores... no todo el mundo tiene principios... no todo el mundo ve a la vida con una visión trascendental... no todo el mundo... Eh, es idealista... ser idealista no está mal... si tú vendes eso con seguridad y con confianza en ti mismo... con una gran visión y con una enorme sonrisa... Vas a lograr seducir a escala masiva. A escala masiva. Y si además eh, tienes rasgos de encantador, ironizando como lo hizo Tom Cruise, no, no le dijo, no te avergüences, eres un gran escritor, simplemente le dijo con una ironía. No, porque habría. Por, por, porque, porque realmente es mm, eh, ser creativo, porque me habría de sentir orgulloso de ser una persona creativa. Se lo dijo con, una, con un rasgo de ironía y sarcasmo que igualmente envió el mensaje. Es una, es una manera de halagar, pero de forma indirecta. ¿no? ¿Cuáles son las cualidades básicas que tiene el carismático? La primera es propósito. Si las personas creen que tienes un plan, que sabes a dónde vas, te seguirán. Escoge una causa, un ideal, una visión, por ejemplo, la seducción. Muestra metas y objetivos. La gente pensará que tu confianza viene de algo real propósito es doblemente carismático en tiempos de problemas. Es decir, cuando tienes metas, cuando tienes objetivos claros en tiempos difíciles como estos, la gente te seguirá. La gente está sedienta de creer en algo. Si tú les das algo en qué creer, que tú mismo provees, seguirán insaciablemente pegados a ti. El segundo es misterio. En el misterio está el corazón del carisma, pero es una clase especial de misterio expresado en contradicción. Puede ser proletario y también ser aristócrata al mismo tiempo ser cruel y al mismo tiempo bondadoso ser excitable o temperamental y ser calmado ser íntimo pero a veces distante esto hace que el carismático sea impredecible y enriquece su carácter mm. tienes que revelar ojo las contradicciones de manera lenta y sutil no tienes que arrojarlas demasiado rápido porque pensarás que tienes una personalidad errática muestra el misterio gradualmente es decir muéstrate muéstrate contradictorio a veces, por ejemplo, mira tú el ejemplo de Bill Clinton, Bill Clinton para los estadounidenses estadounidense es un tipo carismático por naturaleza. Pero el tipo tiene su contradicción bien interna y es que es tremendamente mujeriego, era lo mismo que le pasaba a John F. Kennedy. Tremendamente mujeriego, por ejemplo, Barack Obama, es un tipo carismático, acá está la respuesta a un a alguien que me preguntaba, pero el tipo fuma. Es un fumador empedernido, entonces una persona que se supone que cuida su salud y que tal y que es fumador. Ese tipo de pequeñas contradicciones son las que hacen que el carisma se, pff, se amplifique. Compromiso. El carismático vive sus ideales llevándolo a sus últimas consecuencias. Tiene profundos valores y vive aquello que promulga. Aquí el, el punto del carismático es que es, tiene un juego interno impresionante. No es simplemente simular o posar de carismático siempre sonriendo y tal. Y el tipo tiene un un juego interno profundo, sabe a dónde va, tiene eh, objetivos claros, tiene la línea trazada. Sabe quién se rodea, selectivo. Habla fuerte, con énfasis en lo que hace, se mueve por la escena, por 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 donde esté con propiedad. Es elocuente. El carisma recaña el poder de las palabras, es un excelente conversador por naturaleza. Las palabras, de hecho, son la forma más efectiva y rápida de crear perturbación emocional. A través de las palabras puedes tocar la emoción de maneras demasiado profundas en tu auditorio. De esto hablaremos cuando esta serie termine, cuando hablemos de toda la parte de estado mental para la seducción, que es el paso más allá que nos hace falta. El quinto rasgo es teatralidad. Un carismático es más grande que la vida. Es un, una fuerza en la naturaleza. Tiene extra presencia. Viste cuando eh, Neil Strauss describe a Tom Cruise, dice que su apariencia era hipnótica. Extremadamente bien vestido. Con una apariencia de seguridad, de confianza en sí mismo. Sabe cómo llamar la atención del público. No es histrónico, pero está con calma. Es radiante y es seguro. Es decir no, no anda como un histrónico posándose, riéndose a todo volumen para llamar la atención. No. El carismático es una persona que está de manera muy calmada, muy serena, pero muy, buen, muy bien puesta y no puede evitar que los demás le estén mirando por el manejo que tiene de la situación, la manera en que habla, la manera en que te miras, acerca a ti, te va diciendo casi con susurro lo que necesitas escuchar. Si fuerzas esta teatralidad, arruinas el juego. Es esencial ser autoconsciente. Para lograr esa teatralidad tienes que volverte autoconsciente de la, del uso de las palabras que haces, del uso de los gestos. Acá eh, Neil Strauss... Decía algo interesante, lo voy a buscar para que veas de qué estoy hablando. Dice acá, cuando él, cuando él se encuentra con... Eh, Tom Cruise dice acá. Él guardó silencio durante unos instantes a la vez que entrecerraba los ojos, dando a entender que iba a decir algo importante. El ojo izquierdo se le cerraba un poco más que el derecho, lo que le confería una apariencia de intensa concentración. Qué interesante, ¿no? Es decir, él, él maneja su cuerpo en los microgestos de tal manera que puede demostrar que tiene interés o que tiene desinterés o lo que desea que pueda demostrar. Mm. Otra cosa que nos dice que nos dice el uh, uh, de Tom Cruise dice. Tom Cruise era la viva imagen de la salud, mientras se comía un saludable a filete me habló de sus valores. Creía en aprender nuevas cosas, en hacer bien su trabajo y en no competir con nadie más que consigo mismo. Era una persona centrada, con las ideas claras y una gran fuerza de voluntad. Cualquier decisión que hubiera que tomar, cualquier problema que hubiera que resolver se abordaba en un diálogo de Tom Cruise consigo mismo. No suelo pedir consejos, me dijo, soy del tipo de personas que analizan las cosas y una vez que he tomado una decisión no tengo por qué consultarla con nadie, no soy de los que dicen, oye, ¿qué te parece esto? Yo tomo personalmente todas mis decisiones que tienen que ver con mi carrera y con mi vida. Cruz se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en el regazo, bajando la cabeza prácticamente hasta la altura de la mesa. Mientras hablaba se expresaba con gestos tan sutiles como una ligera subida o bajada de párpados. Qué interesante, ¿no? Autoconciencia, manejo de tu cuerpo, manejo de tu mirada, manejo de tu tono de voz, manejo de tus párpados, manejo de tu mirada. Ya vamos a ver un poco más de esto en un instante. El sexto rasgo es la desinhibición. La mayoría de las personas se inhiben, tienen poco acceso a su inconsciente. Eso crea oportunidades para el carismático que puede convertirse en un espejo de lo que los demás desean, de sus fantasías y de sus anhelos. Hay que demostrar ser menos inhibido que la audiencia. Que se tiene una peligrosa sexualidad, que no se tienen miedos, que se es espontáneo y que se es irreverente. Es una apertura al inconsciente, al cerebro derecho. El séptimo radio es el fervor. Tienes que creer en algo y creerlo lo suficientemente fuerte y convencido como para que los ojos te brillen. Ten una cruzada, no sé, una causa, algo que te apasione, la música, el guitar hero, lo que sea, lo que sea que te guste, pero que te apasione y que lo vendas. Mira cómo Tom Cruise le vendió los valores hasta y le dijo en qué creía, en el trabajo duro, en no pedir consejos, en eso. Se lo vendió en la primera cena. Es interesante, las charlas, 99.9% de las charlas son tan aburridas, nos centramos en hablar de tantas estupideces. Cuando acá tienes un tema de qué charlar, mira lo que yo creo es esto, yo creo que la vida es esto, yo creo que el país es esto, yo creo que visión, visión. No todo el mundo te va a aceptar. Hay mujeres muy superficiales a las cuales no les importa eso. Si no te importa, sácalas. No interesa. Tú te vas a especializar en aquello que eres y en aquello con lo cual vas a obtener el mejor resultado posible. Si una mujer, si tú eres un carismático, una mujer superficial lo único que va a hacer es bajarte al pozo. Una mujer intelectual, inteligente, atractiva te va a subir a la estratosfera. Piensa en ti. Piensa en lo que te conviene. Vulnerabilidad. El, el carismático demuestra cierta fragilidad, necesidad, necesidad de amor y de afecto. Están abiertos a su audiencia, es decir, se dejan querer, no es que sean frágiles o llorones o algo así, ¿no? Lo que pasa es que la confianza no debe ser arrogancia o frialdad, es decir, no tiene que parecer una persona en la estratosfera a la cual no me puedo ni acercar. Sino que tiene que revelar amor por los demás, atención por los demás y también dejarse querer, ¿no? Ser muy, muy, muy sensible en el sentido de abrazar, de estar cercano, buscar la proximidad física a las personas. El noveno rasgo es la aventura. El carismático es poco convencional. Le gusta la aventura y el riesgo que no permite el aburrimiento. Son valientes y toman riesgos y demuestran cierto heroísmo en lo que hacen. Es decir, siguen sus convicciones hasta las últimas consecuencias. Son apasionados por sus convicciones y por lo que creen. El décimo es el magnetismo. Si hay algo crucial en seducción son los ojos. Revelan emoción, tensión, interés, desinterés. La comunicación indirecta es crucial y demuestra carisma. Pueden ser calmados, pero en sus ojos hay fuego. Por ejemplo, Fidel Castro. Eh, Napoleón ensayaba su mirada durante horas frente al espejo, imitando a un actor de su época. Mm. Como te contaba, muchos de los historiadores cuentan que la mirada de Hitler, por ejemplo, era una mirada que te hacía creer en todo lo que te prometiera. Lo mismo hablan de Fidel Castro, su mirada era impresionante. Así que ensaya tu mirada, ensaya mantener la mirada fija, ensaya mover tus párpados, hacerlos más pequeños, más grandes. Es un poco lo que hacía Tom Cruise, agrandar un ojo, levantar tu ceja. Ese tipo de rasgos hacen que tu mirada no sea simplemente plana, ¿no? Sino que tenga muchos, muchos, muchas eh, Muchas palabras ocultas en tu mirada, que tu mirada sea todo un lenguaje, ¿no? Un lenguaje de expresiones, ¿no? Robert Green nos habla también de tipos de carismático, ¿no? Aparte de los restos que acabamos de ver, nos habla de tipos de carismático. El primero es algo que él llama el profeta milagroso, ¿no? Que se enfoca en tiempos de duda, e incertidumbre. Da fe y las personas cambian, ¿no? Habla con autoridad, todos quieren que creer. Si tú te acuerdas del afiche que tenía. Eh, Mulder en eh, los expedientes X decía I want to believe, quiero creer. El carismático en ese sentido tiene visión de futuro, usa y, y declara su intuición. Dice como o sea, estás como mi intuición me dice esto, o yo le creo mucho en mi intuición, y mi intuición me dice que en este caso va a pasar esto y esto. Si lo dices con autoridad, la gente te creerá. Describe sus visiones con grandes detalles, con aoras de autoridad, crea profecías de autorrealización. Tu visión hará apóstoles que te seguirán y colaborarán en tu visión. Esto es muy importante si tú quieres tener empresas, si tú quieres eh, tener éxito en, en, en campos colaborativos del conocimiento. El segundo es el auténtico animal. Es auténticamente el mismo. Evita la hipocresía, muestra sus contradicciones. Tiene un lado oscuro. Si tú te fijas en la guerra de las galaxias, el más atractivo de todos es Darth Vader. A pesar de que está jodido, a pesar de que, es, de que está bien perturbado, Darth Vader es el centro de la guerra de las galaxias. Eh, en este arquetipo es genuino, por ejemplo, Bill Clinton. Bill Clinton acepta sus contradicciones, es tremendamente mujeriego, pero, pero es un buen político y es muy carismático y afectuoso con las personas. No siempre la virtud crea carisma. No te disculpes por lo que eres o por lo que necesitas. Muestra tu contradicción, tus lados oscuros, sácalos de vez en cuando. Eso muestra complejidad en lo que haces. Eh, muestra que a veces eres sin freno, que a veces eres insaciable. Demuestra tu naturaleza compleja. Y eso justamente es lo que nos atrae a los animales, que a la vez pueden ser hermosos y crueles. Un representante de esto es Rasputín. El tercero es el artista demoníaco. Por ejemplo, Elvis al principio, antes de empezar su carrera, bastante formal, bastante nervioso, tímido, inhibido, demasiado correcto, bien educadito. Sin embargo, cuando actuaba, dejaba a sus demonios salir, demostraba un peligroso poder sexual la digamos que la enseñanza lo que podemos aprender de eso es que hay que despertar los deseos del público su rebeldía su sexualidad hay que aprender a acceder a tu propio inconsciente y sacar cuál es ese rasgo de rebeldía que tú posees internamente no vas a ser al extremo del rebelde que es otro 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 rango otro rango no pero el carismático muestra cierto rasgo de transgresión transgresión respecto a las normas no pero de una manera digamos más como no no sabría cómo llamarlo si hablamos de la diferencia entre el rebelde, es mucho más extremo, ¿no? Y puede ser un poco más negativo, ¿no? El carismático es más positivo, tiene una visión, tiene una creencia clave, tiene un mayor proyecto de vida que el rebelde, ¿no? El rebelde a veces es rebelde simplemente por ser rebelde, el carismático es rebelde con un propósito, ¿no? Mm, el cuarto es el salvador. En tiempos difíciles las personas buscan seguridad una mejor calidad de vida o cohesión, una persona con una vida ordenada, una clara visión, herramientas prácticas, con el enfoque y la acción, tiene mucho carisma. Nunca subestimes el poder del éxito y de la realización. Muchas personas son decisas, poco comprometidas o demasiado obedientes. El carisma es un aura que los demás le ponen a uno. Uno no dice, bueno, soy carismático. Las personas dicen: Ese tipo tiene carisma, tiene algo adentro, es increíble lo que tiene, pero hace que nos sintamos mejor. Ojalá viniera a esta, a esta fiesta, a esta reunión, hay que llamarlo porque no puede faltar. Eh, y el quinto es el gurú, que demuestra conocimiento, iluminación, lleva a las personas a que estén realizadas, tiene una visión trascendental. La gente se siente atraída a los felices. No les digas que eres feliz, simplemente deja lo que lo concluyan, ¿no? Sonríe está cómodo, sé gentil. Una de las cosas que uno, con la experiencia se da cuenta, es que para ser seductor no hay que ser una porquería, no hay que ser una basura, pues, como a veces nos venden la idea, que hay que ser, que ser, un, hay que ser un petardo. ¿no? Una de las cosas que yo odiaba antes de saber seducción era los petardos que había por ahí en las fiestas. ¿no? Y al descubrir que muchos maestros de la seducción son petardos, yo digo, yo nunca quise ser eso, y mucho menos ahora lo voy a hacer. Eso es una cosa que si yo me encontrara muchos de esos maestros serían unos petardos completos que además sería muy fácil maguear. Sería muy fácil maguear si tú buscas una mujer con clase y lo suficientemente inteligente. Si buscas una mujer sin clase, ordinaria, tipo en TV, escandalosa, histrónica, dejarás que se vayan con ellos. Pero si buscas a alguien con clase, inteligente, hermosa, atractiva, con éxito, con visión, sexual, tu paradigma puede ser otro. Así que no trates de convertirte en los petardos que odiabas. Eso, eso sería traicionarte a ti mismo y sería traicionar toda esta filosofía de la seducción. Mm. Ok. Ese es nuestro arquetipo del día de hoy. Ya por hoy concluimos este audio. Muchas gracias por escuchar. Recuerda visitar www.naxoseducción.blogspot.com. Eh, Muchas gracias a todos, espero sus comentarios, ya nos quedan dos audios, la estrella y el antiseductor, donde vamos a recoger lo que hemos aprendido, que comience la cacería y hasta la próxima.